Muchas gracias. Me vas a permitir, rector, que primero salude a las niñas de la guerra, porque esto de los niños de la guerra, yo solo veo a un niño, ¿no? Son niñas de la guerra. Yo creo que todo lo importante ya se ha dicho. Yo traía unas notas que me habían preparado, como es normal, el equipo, donde se recogía un poco lo que ellos han contado, ¿no? Cuál ha sido su historia, cómo tuvieron que irse de aquí, cómo fueron felices al llegar, pero la felicidad duró poco cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Todo lo importante que se tenía que decir se ha dicho. Pero me vais a permitir que haga una reflexión, ¿no? Después de oír todo lo que oí, lo que nos han contado, ¿no? En España tenemos una asignatura pendiente. España, hace 40 años y durante 3, hicimos una transición, yo me atrevería a decir, modélica. Hubo mucha generosidad, hubo mucho acuerdo, hubo mucho achicar espacios por parte de las tres Españas. No solo hubo tres Españas en la guerra civil, sino la hubo durante el franquismo y durante la transición. Y aquello, insisto, se hizo bien y fue entonces el tiempo de la amnistía. Pero se confundió amnistía con amnesia. Aunque proceden del mismo tronco las dos palabras, amnistía fue el perdón, el abrazo que las tres Españas nos dimos. Además fue una amnistía mutua. A veces cuando se habla en España de aquella amnistía parece que se amnistió a alguno. No, no, nos amnistiamos todos. Fue algo mutuo. Se amnistió a los franquistas activos, a los izquierdistas activos y a los indiferentes activos. O no activos, más bien pasivos los indiferentes, ¿no? Es decir, fue algo mutuo entre todos, nos abrazamos, fue un perdón mutuo de unos a otros. Pero ha habido exceso de amnesia. Insisto, las dos palabras proceden del mismo tronco, pero a veces se confunden, pero ha habido exceso de amnesia. Es decir, yo a veces pregunto, se lo preguntaba a Ángel, lo preguntaba en voz alta a Ángel, ¿no? ¿Por qué durante estos 40 años no hemos hecho más cosas para recuperar todo esto, todo lo que hoy hemos oído? Al principio parecía que no se podía hacer, había miedo a abrir viejas heridas. Yo creo que no se trata de abrir viejas heridas, se trata de hacer justicia. De hacer justicia. Es decir, nos ha sobrado amnesia, nos ha sobrado olvido. Y lo grave es que si la amnistía fue mutua, de todos para todos, la amnesia no fue mutua. Nos olvidamos algunos, pero los que lo vivieron no se pueden olvidar. Los que lo sufrieron no se pueden olvidar. Ahí no cabe la amnesia. Por eso, alguien algún día deberá explicar por qué tardamos tanto en dar el paso, y no es ninguna crítica, de verdad, dar el paso a poner en marcha un gobierno, el paso de poner en marcha una ley, una norma de memoria histórica. Se tardó mucho y se hizo, pero se hizo incompleta. Por eso alguien tendrá que explicar por qué de nuevo, hoy, estamos dando vueltas a algo que yo en mis papeles lo traía, ¿no? Hoy, leyendo el resumen de prensa, he encontrado hasta tres artículos de opinión hablando, y no mal, que es lo que me preocupa, del franquismo, de tres periódicos de provincia, y no mal. Y si vosotros o ustedes entráis en las redes, desde que ha empezado el debate
del Valle de los Caídos, dos. Ya lo dije yo un día, joder, que le saquen y que nos dejen en paz y vamos a hablar de los vivos. Si entran en las redes, empezarán a ver algo que no existía hace 5 o 6 años. Las redes están empezando a intoxicarse de gente que alaba, que señala lo que para ellos fue positivo del franquismo. Algo hemos hecho mal. Estoy convencido que algo hemos hecho mal. Pero entre todos estamos a tiempo de recuperarlo. Con humildad, con... Es decir, tenemos que darle su espacio. Y tenemos que recuperar la memoria histórica, pero no es contra nadie, no es para echársela a nadie a la cara. Si es nuestra, es de todos. Para crear más espacio de concordia. Yo ahora tendría que contarles lo que hacemos en Castilla y León, pero es que ni me atrevo, después de oír a estas 10 personas, ni me atrevo. Lo único que les puedo es a ellos dar las gracias, abrazaros, ¿no? Desde alguien que forma parte de un gobierno. Bueno, como ahora hay 3 derechas de centro derecha, por lo menos yo me siento así. Pedirles perdón por el olvido. Pedirles perdón por el olvido. Y agradecerles su testimonio. Mira que uno ha estado en actos a lo largo de su vida. Me habéis hecho sentir muy bien. Sintiéndome español, profundamente español, me habéis hecho sentir muy bien. Os lo digo a todos, muy bien. Y nada más, muchas gracias.